Hola, queridos lectores, queridos amigos de Marcio. Bueno, paso a contarles los que yo les iba a grabar el programa de Movie Maker, ¿sí? Pero como no puedo hacer por un pequeño inconveniente que no publica la página, no sé qué pasa con este programa de Movie Maker, ¿sí? Paso a contarles acá desde la página oficial de YouTube, ¿no? Que son buenos amigos, son los que la página ya oficial, ¿no? La página en que Marcio, mi personaje, graba, ¿no? Y bueno, quería comentarles un poco de mi historia de bocha, por eso de hecho yo van a ver una tapa que se hubiera sido la portada, ¿no? Del video que lamentablemente Movie Maker no me permitió realizar, ¿no? Por eso lo titulé así, Marcelo Martín y su historia en bochas, ¿sí? Bueno, paso a contarles para mis amigos, para quienes no me conocen como Marcelo, como Esthercita Caones, esa amiga tandilense, María Bonet, María Alejandra Sosa, Noli, su esposo, que vos, María Sosa, bueno, María, vos lo debes saber por Marcelo Labría, por Marce, tú debes saber un poquito, capaz que él te comentó algo de bochas, y bueno, yo pasaría a contarles un poco de mi historia en bochas. De hecho, bueno, yo he hecho una pequeña, pero una pequeña nada más, que es una pequeña, bueno, reseña de cuando yo iba a Sideli, ¿no? Empecé en el año 88, que tuve distintas actividades en la institución, y bueno, y en lo que más me destaqué y en lo último que me destaqué, amigos, ha sido en bochas, ¿no? Yo les comento que, bueno, en bochas empecé en el año 95, en el año 95 empecé con bochas, porque Sideli, claro, yo jugué siempre para Sideli, de hecho, bueno, ustedes saben ya, por los diplomas, por mis diplomas, ¿sí? Que yo he publicado, yo he ido, bueno, a Sideli ¿cómo es? Y les aclaro para aquellos que no conocen la sigla de Sideli, que significa Círculo Deportivo de Lisiados, yo he estado jugando casi 18 años a las bochas. Y he aquí que comencé a jugar por una propuesta de quien fuera mi profesor, el señor Pablo Yoka, quien fuera mi profesor. Como esto se ve, yo sé que como YouTube es una página pública que tiene Google, entonces por ahí algún día lo ven. Y bueno, fue una propuesta de él, porque en Sideli, cuando se terminan las actividades, enero y febrero se hacen colonias, ¿sí? Que van los chicos a la playa, hacen, bueno, distintas actividades. En días como hoy, nublado más o menos, si está más o menos no apto para ir a la playa, van al centro. Y bueno, tienen organizado, eso sí, los días, y los que se quedan en Sideli, bueno, hacen bochas en la parte recreativa, que si bien los que están en etapa competitiva les sirve para cuando reinician las clases, para futuros torneos. Y bueno, yo empecé por propuesta de Yoka, que fuera mi profesor. Y bueno, yo estaba en el año 95 en Colonia, porque fui a Colonia. Después les comento, amigos, no fui más porque, bueno, hacía mucho calor y a mí me sangraba la nariz y tenía complicaciones, ¿no? Pero dio que ese año justo yo fui a la colonia. Y
Y Pablo me hizo una pregunta como quién hace una pregunta, ¿no? ¿Querés jugar a las bochas? Entonces yo le dije que sí, pero yo tenía más o menos idea de juego, cómo era el juego, porque yo había visto a los abuelos jugar. Y bueno, y Cirilia atrás tiene un playón, ¿no? Bueno, me llevó del playón, me dijo, cuando justo los chicos estaban entrenando, me dijo, mira Marcela, el juego de las bochas es así, es similar al juego convencional, el que son seis bochas azules y seis rojas, y un bochín blanco, ¿no? Que a ese era el que había que arrimar, el que más arrima el bochín blanco, el que más punto tiene, que ahora les paso a explicar un poquito, amigos, el que más punto tiene, el que más arrima la blanca, el color que más arrima la blanca, es el que gana, ¿no? Bueno, mi primer torneo fue en La Plata, en el mismo año, les comento, amigos, mi primer torneo fue en La Plata, y en La Plata salí cuarto, ¿sí? Entre 15 jugadores salí cuarto. Bueno, después sucedió que en el mismo año, a mí me bajaron de categoría, pues yo les comento. Nosotros estamos reglamentados por un reglamento que es la FADEPAC, que aclaro, la sigla es Federación de Deportes para Deportistas con Parálisis Cerebral, ¿no? Y esta categoría en la que yo empecé primero era una propaganda, ¿sí? De bochas, o sea, no estaba oficialmente reglamentada. Entonces, en el año 95 vieron que se hacen los torneos para convencionales y después para discapacitados. Bueno, cuando se hizo el torneo de los Panamericanos de Mar del Plata en el año 95, que fue realizado del 2 al 11 de diciembre del corriente año, yo he participado. Y aquí que Paulo me llama, me dice, Marcelo, vas a tener que venir al Hotel Provincial, porque van a hacer una reclasificación, ¿no? Bueno, yo fui, me dice, bueno. Y ahí estaba la doctora Chiriat, una amiga, que bueno, yo la recuerdo con un gran cariño, a la doctora Chiriat de acá de Linaré, ex Serenil. Bueno, estaba ella, estaba una clasificadora canadiense, la señora Terry Moore, y un kinesiólogo. Entonces, ellos me hicieron tirar las bochas, ¿no? Me hicieron tirar las bochas y vieron que bueno, yo tenía destrezas en los brazos como para bajar de categoría y bajarme a la 2, porque esto el reglamento se basa en cómo tira cada jugador, ¿eh? Y entonces la señora Moore dijo, Katsu, le dijo a Paolo, ¿no? Yo había sido un categoría 2. De ahí me bajaron de categoría y esto me permitió, bueno, amigos, me abrió las puertas, ¿no? Porque cuando yo empecé era solo el principio. Esto me abrió las puertas allá al deporte, ¿no? Porque fíjense que en el mismo año, cuando empezó el torneo del Panamericano, salimos. Segundo en equipo y tercero en individual, que ahora, bueno, yo paso a comentarles cómo es un poquito, ¿no? La esencia del juego. Por eso yo reitero, yo lo he titulado a este video, que por Movie Maker no ha podido hacer, porque no funciona el programa, no me funciona hasta ahora el programa, Marcel Martín, que es mi nombre real, ¿no? Marcel Martín y su historia en bochas, ¿eh? Porque es mi historia en bochas. De hecho, yo
hace 18 años que, bueno, estuve en dicho juego, en dicha actividad. Y bueno, esto me permitió participar en torneos ya internacionales, hacer, bueno, hacer al haber bajado de categoría y al estar en forma oficial, ya me permitió viajar a países internacionales, como por ejemplo una abierta de Canadá, y los Paralímpicos, eso lo soñado, Sydney, Sydney 2000. Y después, bueno, después he viajado a las provincias como Salta, Jujuy, San Juan. De hecho, bueno, yo ya les comenté que, bueno, he ido a La Plata, que mi primer torneo ha sido La Plata. En La Plata fui dos veces por la misma actividad, y después, bueno, he pasado cosas lindas en los torneos. Ya cuando uno lleva cierta, bueno, cierta convivencia, ¿no? Cierto tiempo ya en bochas, ya es como la casa de uno, ¿no? Yo agradezco también a mi amiga, que en ese momento era profesora mía, la señora Sandra Ibáñez, que fue quien me dijo: Marce, bien, porque vos, por ser tu primer torneo, entre 15 jugadores, saliste cuarto. Y bueno, y para mí fue un logro bastante lindo, porque, bueno, de hecho yo seguí y esto me dio frutos. O sea, no solamente frutos de pisar un paralímpico, sino de conocer un país internacional, como fue amigos, como fue Canadá, que nosotros fuimos en la isla de Vancouver, de Canadá. Después estuvimos alojados en un lujoso hotel llamado Royal Towers, hotel casino de la localidad, así que bueno, fue todo muy lindo. Después les comento, en el año 2003 viajamos a Salta. Yo salí tercero, en medalla de bronce, y bueno, y la segunda vez, porque viajamos 2 años seguidos, en el año siguiente, es increíble, ¿no? En el año siguiente, al año 2004, en el año 2004 me fue de un gran éxito, porque bueno, logré el título de campeón nacional, medalla de oro y un trofeo que para mí va a quedar en la historia, ¿no? Y bueno, y después todo muy lindo, ¿no? Todo muy lindo, las convivencias, todo muy lindo para conocer amigos, para conocer, bueno, las culturas, las costumbres que ellos tienen, el modo de vida, y bueno, yo estuve muy contento, perdón amigo, pues se me apagó el monitor, perdón, estuve muy contento con esa etapa de bochas, ¿no? Que bueno, me permitió obtener, les comento un poquito, en el año 96 en San Juan salí medalla de oro, en individual, y tercero salimos en equipo. En el Panamericano en el 95 salí tercero en individual, en medalla de plata salimos en equipo. En Rosario, antes de viajar a Sydney, se hizo un torneo en Rosario, el club de Avida, salí primero en Rosario, medalla de oro. Después, bueno, en el año 2001, al año siguiente, salí medalla de oro, en un torneo, bueno, realizado en Buenos Aires, que lo organizó la institución de EPL,
que bueno, yo les aclaro las siglas, señores, para quien no conocen qué significa DPL, deportes paralizados, bueno, yo he salido campeón también, medalla de oro, y bueno, fue todo muy lindo ese fruto, pero más que nada, de hecho está que bueno, que las canchas nadie conoce a nadie porque bueno, todos son rivales, que tampoco me gusta llamarlo así, no, pues parecen que van a buscar pelea, ¿verdad? Son en ese momento, digamos, desconocido, y pero después afuera de la cancha todo bien, todos amigos, nadie se tiene que enojar con nadie, porque bueno, nadie se enojaba con nadie porque esa es la ley del juego, ¿no? Ganar, perder y sobre todo disfrutarla, ¿no? Yo sé que bueno, que todos cuando todo deportista, sea fútbol, sea el deporte que sea, va a ganar, pero bueno, si uno de los dos tiene que ganar, si no, no tendría, tampoco pienso yo que no tendría emoción, ¿no? Es lindo cuando se hacen partícipes también, cuando bueno, que ven que hay gente, los compañeros mismos, ¿no? Aplaudiendo, hinchando, viendo la final de los jugadores. Es todo muy lindo, muy emocionante, muy emotivo. Todo lo que yo he vivido en Bochas. De hecho, bueno, quiero agradecer públicamente también, públicamente, amigos, porque yo lo voy a publicar a esto, no solamente en Google, sino en el pase de cada uno, si es que me da la posibilidad de, bueno, de poder, de poder salir este video, ¿sí? Y lo voy a publicar no solamente en Google, sino en los Facebook de ustedes, ¿eh? Quiero agradecer también a la empresa El Rápido, que a los choferes Jorge Figueroa y Rubén Moto, que bueno, les comento que en Salta, cuando yo he salido campeón, ellos hincharon por mí, me alentaron, Jorgito, Rubén, esos choferes amigos, esos hermanos que no por la vida, por cuestiones de la vida, ya bueno, no los he vuelto a ver jamás, de la vuelta a Mar del Plata. Pero fue todo muy lindo, ellos como me alentaban, como me ayudaban, todo muy lindo, todo muy lindo. Bueno, y en el año 2009 tuve también la gran suerte de salir campeón, en equipo, salimos campeón. Yo como capitán de mi equipo, obtuve una copa, obtuve una copa, también salimos medalla de oro, así que, ¿qué más? Todo fue un fruto muy lindo y muy enriquecedor todo esto, ¿sí? Bueno, Bochas, nosotros estamos bajo un reglamento, digo estamos porque yo en ese momento no puedo decir que estaba. Porque si el reglamento todavía, supongo que debe existir y existe, porque hay jugadores que aún siguen jugando, entonces nosotros tenemos que basarnos, como les decía, vas a explicarle un poquito la regla de juego, ¿sí? Nosotros estamos como yo les aclaré, por un reglamento que es por la FADEPAC, Federación de Deportes para Deportistas con Parálisis Cerebral, ¿no? Bueno, nosotros nos tenemos que regir a ese reglamento. Por ejemplo, nosotros, la gente tiene 6 boxes. Boxes son las cajas, como cajas. Boxes son como cajas que van ubicadas las sillas, ¿sí? Todo la arman la canchas con cintas adhesivas de papel, ¿vieron? Y bueno, nosotros tenemos que estar dentro de esos boxes. Nosotros no nos podemos mover
sin permiso del árbitro. Una vez le explico un poquito. Cuando dos jugadores, por ejemplo, la parte individual, ¿no? Yo si jugaba uno contra uno, bueno, existe un reloj oficial de cámara llamado que es, hay que estar 15 minutos antes del inicio del juego. El que no está 15 minutos antes del inicio del juego pierde el partido por 6-0. O sea que si yo no estoy, le dan por ganar mi contrincante sin haber jugado, ya gana 6-0, ¿no? Y si no, lo mismo, ¿eh? Las vueltas es un deporte que, bueno, tiene mucha destreza. Esto yo lo expliqué en Sideli y mi ex profesor, el señor Yoka, se quedó readmirado por mi forma de hablar, por cómo yo les explicaba a los chicos. Tiene mucha destreza, es un juego de mucha táctica, mucho pensar. Y como les decía, en la parte del reglamento, tenemos nuestro reglamento, hay un reglamento, no es que yo voy, tiro la bocha, hago lo que quiero y ya está. O sea, en el momento del juego, por ejemplo, cuando el árbitro, yo, por ejemplo, a mí me acreditan, ¿no? Acreditar es cuando se pasa el lugar, ¿no? Que están los planilleros, todo, y hay uno que anota, ¿no? Una persona que anota el número de cancha y el jugador con quien va a jugar. Por ejemplo, a mí me decían Soto contra González, cancha 2. Ya me asignaban la cancha, ¿no? Entonces yo tenía que pasar a un lugar, que puede ser una sala, un lugar de estar, y ahí se llama la sala de acreditaciones, ¿eh? Que todo jugador, o sea, una vez que entra ahí no se puede mover ni para ir al baño ni nada, porque el que sale de ahí se le anula el partido también. Entonces hay que sí o sí me tenía que quedar ahí hasta que el árbitro viene y me dice Marcelo Soto contra González, cancha 2, vamos. Pero van las bochas y aquí que se hace un sorteo y vieron que las monedas, perdón, tiene el escudito y el solcito y el escudito tiene. Bueno, el que gana el sorteo, o sea, el simbolito de la moneda, es el que gana color. Y siempre empieza rojo, siempre, ¿eh? Entonces el árbitro, bueno, nos llevan a las canchas, primero probamos los juegos de bochas, a ver cómo están, si están duras, si están, porque son del mismo material, son de cuero rellenas con arena, ¿eh? Son de un material especial. Nosotros las tirábamos con la mano, ¿eh? Después, en otra oportunidad, yo les voy a explicar con más ampliación la esencia del juego, porque esto se divide también por categorías, ¿eh? Se divide también por categorías, ¿eh? Las categorías dependen según la funcionalidad que el jugador tenga para con sus discapacidades. O sea, estos amigos requieren también de mi historia en la etapa en bochas, por lo que yo he vivido, ¿eh? Porque para los que no me conocen como Estercita Caunes, para los que no me conocen, este monitor que se apaga, para los que no me conocen como Estercita Caunes, María Bonet, que no nos conocemos personalmente, Víctor, Víctor Cajal, este video yo también lo voy a publicar, Víctor, en tu muro, para que veas también el deporte y a lo que yo jugaba antes, que era lo que yo hacía desde ser escritor, ¿no? Que muchos me conocen por Marcio, qué lindo, a mí me motivó mucho eso, Marcio, que siempre le escribe al amor y así va a seguir, ¿eh? Pero yo les comento esto que, bueno, a mí me enriqueció mucho y, bueno, y esto yo les comento en otra oportunidad. Les voy a comentar los de las categorías, cómo se dividen las categorías, porque, bueno, porque esto va según
según la moda, la discapacidad del jugador, del jugador. Por ejemplo, yo soy, les aclaro mi categoría. Yo soy BC2. ¿Qué significa BC2? Bochas clase 2, ¿sí? Nosotros cuando vamos, cuando vieron que yo les comenté que en el Panamericano a mí me reclasificaron y bueno, yo en mi categoría no puedo tener, no puedo tener, no puedo tener asistente. Un asistente es una persona que lo asiste al jugador, ¿no? En mi categoría me tengo que mover por sí solo en la cancha, alcanzarme solo las bochas o tener una bolsita al lado, ¿no? Y siempre tengo que esperar, por ejemplo, cuando yo entro a cámara de llamado, para esperar a que el árbitro me llame, mi asistente no puede estar conmigo, ¿eh? Tiene que esperar afuera, él tiene que esperar afuera. Igual no es que quedan, chicos, no es que quedan, amigos, no, aclaro un poquito esto, no es que quedan solo, quedan con la gente del torneo, o sea, con amigos que ya jugaron, porque al ser distintas categorías, cuando se arma el torneo, dice BC1, BC2, BC3, juega a tal hora, juega a las 3 de la tarde, juega. Capaz que yo, qué sé yo, BC2, el primer torneo lo juega recién a las 5 de la tarde. Yo tengo todo el día libre ahí para hasta las 5 de la tarde. Hasta antes de las 5 de la tarde, ¿eh? Porque 5 menos cuarto, 5, sí, 5 menos cuarto, bien dije, 5 menos cuarto ya tengo que estar en cámara, ¿eh? Para no olvidarme, por eso los asistentes que nos acompañan tienen su responsabilidad a cargo también. O sea, bochas no es que era un juego de yo voy, juego, hago lo que quiero y nada más. No, es un torneo, es un torneo. Para eso después cuando se hace la despedida, que todos llegan a la final, que termina todo, sí, si hay un día más, un tiempito para poder quedarse y disfrutar según a la hora de partida, pueden ir al centro, ir al shopping, ver algunas cosas, ya tienen el día libre, ya está, ya fue. Pero durante la competencia tienen que estar ahí, cumplir horario. Es todo, no digamos un sacrificio, porque bueno, si nosotros realizamos algo que nos gusta, nada es con sacrificio, ¿eh? Y sin sacrificio tampoco hay nada. Así que bueno, yo les comenté este relato para que ustedes sepan también qué era lo que yo hacía antes de empezar con esto de los poemas, ¿eh? Que voy a seguir, gente, voy a seguir con los poemas, ¿eh? Con los poemas. Y también les comento, queridos amigos, creando historias como la de Juan Alonso, la de Graciela, que no deja de pasar en la realidad, ¿eh? Así que bueno, gracias a todos y espero les haya gustado, ¿eh? En un segundo video más adelante yo les voy a comentar, les voy a comentar cómo es el juego este. Bien de las categorías, cómo hay que en realidad cómo tienen que ser, se tenían que formar, así que bueno, espero que esta pequeña historia, ¿no? De Marcelo Martín, y su historia en bochas les haya gustado. Para mí fue un placer haberles grabado este video y bueno, los voy a difundir, amigo y amigos, y espero su respuesta o como ustedes quieran, sin compromiso alguno, ¿eh? Yo este video los voy a publicar, como ya les digo, no solamente en YouTube, sino en los Facebook de cada uno de ustedes, para que ustedes conozcan un poco de mí. Si bien hay gente que ya conoce de mi etapa, pero hay gente que ha entrado por Marcio, ¿eh? Hay gente que ha entrado por Marcio y hay gente que me conoce como poeta, nada más.
Gracias, Elizabeth, Elizabeth Grícolo, gracias, gracias Eli, por bueno, por siempre me acuerdo de eso. Gracias por decirme, por mi forma de andar por la vida, no solamente por un par de piernas, Por eso yo quería grabarte este video. Espero Eli me conteste. Si sin igual, amiga, sin compromiso, Eli. Pero muy bueno lo tuyo, muy lindo lo tuyo, Y yo les comento esto nada más, como para que sepan qué era lo que yo hacía antes de empezar con lo poemático, Así que bueno, gracias a todos, un saludo a todos mis amigos, de Fase, a los amigos de Marcio, a los amigos de Marcio, y bueno, y espero algún día poder conocerlos personalmente a los que no conozco, Y bueno, saludo a todos mis amigos, A Diego Gómez, a Tercita Caunes, a María Bonet, A Robin Ramallo, a Hijo, a Ger, a Santi, A todos un cariño muy muy grande. Y gracias, gracias por apoyarme en este proyecto, ¿no? Que espero, bueno, me he olvidado de vos, Angelito, justo me he olvidado de vos, negro, También quiero mencionar el nombre de Ricardo Rodríguez, Negrus, Muchas gracias por apoyarme también en todo, en este proyecto de Marcio Daibar, escritor poético. Chao, chao.